situación dramática, Julio Clemente. Bueno, vamos a comenzar aquí en esta Tere Realidad. Tere, mira lo que tengo para ti. Eso simboliza el cariño, el respeto y la admiración que sentimos todos nosotros por ti. Y más de mí, de corazón. Eres un ser especial, un ser humano divino, un ser humano de luz. Préstamecito, ven, préstame la funda, ven. ¿Dónde está la cosa? La funda trajo Sisto. ¿Qué tiene la funda? Veamos. Esto es en vivo. Estoy tratando de ver. Veamos, ya veo. Ven, dame aquí. Vino cargado de paletas para las damas, Julio Clemente. Dale paleta, Ivón, dale paleta. Aunque usted no lo crea, uno de los seres humanos más dulces que tiene este espacio es nuestra querida Ivón. Y ahora se va a poner más dulce con usted de esa paleta. Y yo le voy a hacer entrega de manera simbólica de esta paleta en representación del amor, el respeto, el cariño que sentimos cada uno de nosotros que tenemos aquí. Nos sentimos muy orgullosos de poder compartir contigo este espacio profesional. Óyeme, la verdad es que yo tengo que ser siempre respondona, pero para expresarme el cariño del que no tengo ni una micra de duda, no hay que condicionarlo diciendo que aunque no parezca, simplemente diciendo que lo soy, Julio, y punto. Te lo ganaste, Julio, te lo ganaste, ¿eh? Mire, Julio. No es que lo parece, no, es que lo disimula muy bien, pero mírela ahí donde está. Absolutamente, lo que pasa es que son los roles que se juegan y a propósito del día, a veces tú tienes que revestirte de eso. Totalmente. Para echar ese pleito que cada día tenemos que echar las mujeres para poder avanzar, porque los obstáculos no son solo de machismo, no son solo de cultura, también son de estados, de políticas, sí, de derechos, en fin. De eso se trata. La dulzura de la profesionalidad de Ivón siempre se pone manifiesto. Ven, sígueme aquí, ven. Mira, paleta, otra dulce, Julio, mujer. Otra paleta. Mira aquí esta bella mujer. Para nuestra chama, nuestra venezolana Mercedes. Tan linda. Felicidades. La bella Mercedes, que es una de nuestras principales colaboradoras. Yo digo que es parte esencial de la producción nuestra, de nuestra telerrealidad, del equipo que conforma a Iván Ruiz, nuestro querido productor, y que hace posible que llevemos a todos ustedes los mejores contenidos para satisfacción de nuestro público. Mercedes, esto también es una muestra de cariño, de respeto, admiración por ti. Gracias por el trabajo que estás realizando con nosotros. Eso lo digo de manera muy particular y en nombre de todo nuestro equipo. Hoy estamos para agasajar a nuestras mujeres. Y que espérate, que faltan más. Dale paleta a nuestras mujeres. Todas las damas que elaboran con nosotros quizás no han hecho presencia hoy. Pero aquí nos estamos desarrollando. Estamos también pues llevándole a todos ustedes este Día Internacional de la Mujer. Peluche, a propósito de... No sabía que Peluche no se quedaba. Prospérense. Pero es que ustedes se van con el amague, están como los políticos. Peluche, ¿qué te parece a ti el Día Internacional de la Mujer? Es un día muy... ¡Oh, mi Dios! Muy bien. Entonces, mira, Peluche, llévamele eso a Anay, por favor, que ella no está aquí abajo. Sí, ¡oh, mi Dios! Anay, la bella Anay, sí, claro, que está con nosotros, que también es parte de nuestra producción. Y a la amada, claro que sí. Amada, ¿por qué Anay tú pensabas, Peluche? Que era para el flaco. Vamos a seguir, vamos a continuar aquí. A propósito de eso, una de nuestras féminas, quizás la que más lágrimas ha sacado con todos los contenidos que prepara para nosotros, siempre a la altura de las circunstancias, la bella Jandri Santana ha escrito esto para todos ustedes. Fuente de inspiración y más fortaleza y paciencia. No hay un día que no entregues tu amor. Tú trabajas con pasión, con detalles para todo. Esta canción es completita para ti. Cambió mi mundo y tu mundo en un...
segundo. Tú estás en la política. Tú estás y eres científica. Tú estás y en mi educación, madre y maestra de corazón. Tú estás, estás en música. Tú estás y en la justicia estás. Tú estás, tú estás en todo, porque Dios te hizo así, capaz de todo. Alex Malajunta, la diferencia.